Por otra parte, este lunes 6 de enero es el día de la tradicional rosca de Reyes para celebrar la llegada de los Reyes Magos al pesebre del Niño Jesús. Es José Luis Muñoz que nos habla de esta deliciosa costumbre. Adelante, José Luis, cuéntanos. Gracias, muy buenas tardes, México. Gracias por su aporte, porque ahora la rosca de Reyes ya es internacional. Y para que nos expliquen un poco más acerca de esta hermosa tradición, nos encontramos con la señora Erika Espinosa, quien es una de las dueñas de la panadería Las Tres Michoacanas. ¿Qué es este hermoso y delicioso pan que tenemos aquí en este momento y por qué es tan popular? Pues esta es la rosca de Reyes. Y se hace para celebrar el Día de los Reyes Magos, que es una tradición mexicana de cuando los Reyes Magos llegaron a por el nacimiento del Baby Jesus. ¡Ah, qué bonito! Y pues es solamente un pan con fruta, a citrón, sabor a naranja, muy deliciosa. Y pues es importante porque se celebra con la familia. Claro que sí, y la rosca se comparte con amistades, familiares, amigos y compañeros de trabajo en o antes del 6 de enero, que es el día de la Epifanía o día de los Santos Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, y por este lado nos encontramos ya entrando hacia la panadería en donde se hornean las roscas de Reyes, y vamos a conversar por este lado pues con el señor Vicente Oseguera, quien es el panadero experto, el encargado de llevar esta tradición de generación en generación. Coméntenos qué es lo que está haciendo. Ahorita ya les voy a poner la fruta, con permiso, ¿verdad? Miren. Ahí está la fruta confitada. Esta se llama elate. El latistrón se pone de varios colores para que agarre un bonito color. Se le pone verde, blanco y rojo. Es la decoración de la rosa que lleva la parte de arriba. ¿Y el muñequito que representa al Niño Jesús es antes o después del horneado? Es en la misma procedimiento. Ya cuando sale del horno, ya tiene el niño Jesús en la parte de dentro de la rosca. Bueno, muchísimas gracias, señor Oseguera. Y por este lado, pues ya tenemos esta deliciosa tradición. Tenemos los dulces, tenemos el pan a punto de ser horneado. Pero muchos no se consideran afortunados, porque a veces si le toca el Niño Jesús, tendría que encargarse de pagar la tamalada el día 2 de febrero, en el día de la Candelaria. Es algo que a muchos les duele el codo. Ese es todo el reporte que tengo desde Vana y José Luis Muñoz. Noticias 62, tu ciudad. Tu equipo. Feliz Día de Reyes. Gracias, José Luis. Con esto hacemos una pausa.